Campamentos y jefes de las tribus. Números. Capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente al este. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y mil cuatrocientos, y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército, con sus contados, 57.400. siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400 por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 46.500, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de zurisadai su cuerpo de ejército, con sus contados cincuenta y nueve mil trescientos, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército, con sus contados cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450 por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en el que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta mil quinientos. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército. Con sus contados treinta y dos mil doscientos, y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y cinco mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Efraín, ciento cien, por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán su cuerpo de ejército con sus contados cuarenta y mil quinientos y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados cincuenta mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600 cincuenta y siete mil seiscientos irán los últimos tras sus banderas estos son los contados de los hijos de israel según las casas de sus padres todos los contados por campamentos por sus ejércitos 603.550. mil quinientos cincuenta mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres.